Con un colorido recorrido por la cultura y el folclore de varios estados de la República, estudiantes del Colegio Interactivo de Progreso participaron anoche en su festival de fin de curso. En el evento que se llevó a cabo en el Auditorio Morelos en punto de las 7 p.m., se repartieron las tradicionales insignias, otorgadas por el colegio a cada uno de los alumnos que egresan de sexto grado. La entrega estuvo a cargo de la arquitecta María José Casanova del Río, directora general de la institución. Posteriormente, se le entregó un reconocimiento a la alumna Maricielo Navarro Flores por haber representado a la escuela en la Olimpiada del Conocimiento, donde obtuvo el primer lugar a nivel zona. También se hizo entrega de reconocimientos de fidelidad a los alumnos por haber cursado los 6 años de primaria en la institución. Los alumnos, acompañados de los aplausos de sus padres, bailaron diversos temas típicos, luciendo sus trajes que encantaron al público. Los alumnos de primer año presentaron una danza autóctona del estado de Yucatán. Los de segundo año presentaron danzas de Campeche, bailando la garanducha. Seguidamente, los alumnos de tercer año representaron a Yucatán y bailaron Mujeres que se pintan. Las alumnas de tercer año presentaron Arreando la mula, un baile tradicional de Baja California. Posteriormente, los alumnos del cuarto año presentaron la danza de los viejitos del estado de Michoacán. Los de quinto grado representaron a Oaxaca en la danza El Mezcalito. Y por último, los alumnos de sexto año interpretaron el jarabe tapatío del estado de Jalisco. Después de la presentación de las coreografías, se entregaron los reconocimientos por aprovechamiento a los alumnos que durante el curso escolar sobresalieron en sus clases. Finalmente, el director de la institución, el profesor Jorge Vera Crisanti, agradeció la asistencia de los padres de familia. De esta manera vamos a clausurar nuestro ciclo escolar 2015-2016. Muchas felicidades a los niños de sexto grado, muchas felicidades a los maestros, muchas felicidades a todos ustedes, padres de familia, que pasen unas bonitas vacaciones y nos vamos a ver el viernes a la entrega de boletas en nuestra institución. Muchísimas gracias. Informó para Progreso Hoy, Ángel Casanova.